Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos, a todas. Mi nombre es Felipe Aparicio, soy el responsable del área de desarrollo del Colegio Aparejadores Madrid y en nombre del colegio y de todas las entidades vinculadas a este webinar que nos trae esta tarde, pues os damos las gracias. Consejo General de Arquitectura de España, el Consejo General de la Arquitectura Técnica y, por supuesto, y con más razón todavía, pues tanto a la plataforma PEP como a Green Building y como a Sello Verde, que son los expositores y las ponentes que esta tarde pues, nos van a acompañar. Bien, la motivación de este taller yo creo que encaja perfectamente en el contexto actual, ¿no? En una situación como en la que estamos, en la cual pues, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con la mayor eficiencia de nuestro día a día y, por supuesto, las viviendas en las cuales y edificios pasamos gran parte de nuestro tiempo también están sometidas a ese contexto, pues lo que hoy nos trae aquí pues, es del máximo interés y así lo ha reflejado el nivel de inscripción y de interés que ha despertado este taller. Bien, la motivación del mismo, ahora pues la describirá con más detalle Daniel, el director técnico de la plataforma PEP, de la plataforma Passive House, a cual ahora le daré la palabra. Pero sí que es verdad que bueno, durante el desarrollo de esta sesión y para una mayor o mejora gestión del tiempo del que disponemos, pues ahora intervendrán los diferentes ponentes. Y tenéis la posibilidad de participar planteando vuestras preguntas o aquello que queréis formular a través del chat. Somos muchos inscritos y la mejor manera de hacerlo es así. Por lo tanto, no podréis activar vuestros micrófonos y aquello que queréis preguntar, pues a la finalización de cada una de las ponencias, a la finalización de la totalidad de las ponencias, perdón, pues enunciaremos las preguntas y la irán contestando los ponentes. Así que, bueno, yo sin más dilación ya no robo más tiempo. Y doy la palabra a Daniel Sánchez para que presente cómo se ha vivido la jornada. Muchas gracias y espero que sea de utilidad. Buenas tardes, gracias Felipe. Pues nada, buenas tardes, gracias por vuestra asistencia. Simplemente a la introducción que ha hecho Felipe, añadir que esta jornada que tenemos aquí esta tarde es la presentación de un seminario más completo que tenemos programado en el Colegio de Aparejadores de Madrid los días 1 y 8 de febrero. Lo vamos a repetir varias veces durante la tarde, pero sobre todo que está enmarcada en ese convenio de colaboración que firmaron las cinco entidades en diciembre del 2021. Por una parte, las certificaciones Passive House, representada por la plataforma PEP, junto con GBC y con BRIAM, y por otra parte también en ese mismo convenio CEGATE y CESCAE, los consejos generales y consejo superior de la arquitectura y de la arquitectura técnica en España, ¿no? Porque veíamos que era necesario dar a conocer estas certificaciones de sostenibilidad en todos los aspectos y para que también se distinga en qué consiste cada una concretamente, en qué son complementarias y en qué y que pueden ir de la mano perfectamente, ¿no? Entonces, no robo más tiempo. Sin más, en primer lugar, va a hablar Yolanda del Rey de Building Council España, del área técnica, y después pasará el turno a Mara Rodríguez, que es responsable técnica de BRIAM España, y por último cierra mi compañera Rosalía García, técnica también de la plataforma Passive House. Así que, Yolanda, cuando quieras, os dejo. Gracias, Daniel. Vale, pues comparto pantalla. Vale, ¿sabéis, verdad? Bueno, pues empiezo. Yo lo primero que quería simplemente dar tres pinceladas de lo que es Green Building Council España, GBC. Es una asociación que se constituyó en el 2019 y está englobada dentro del World Green Building Council. Pertenecemos a él, que está presente en más de 70 países y hay más de 36.000 miembros dentro de esta asociación. Y lo que hace es promover e incentivar a la edificación hacia un modelo de sostenibilidad dentro de todo nuestro sector. Somos una plataforma de encuentro, de diálogo, ahí nosotros aportamos información, también formación, junto con todos nuestros asociados. Y por supuesto, dentro de ellos se engloban las certificaciones de sostenibilidad
y participar en muchos de los proyectos europeos. Estos son algunos de nuestros patrocinadores, entidades que están asociadas y empresas, pero también son muchísimos los profesionales a nivel particular que forman parte de la asociación y que estamos empujando hacia esta edificación más sostenible. Primero, hacer o englobarnos y saber un poco en qué contexto y cómo estamos ahora mismo. No sé si os sonarán estos, son los 9 límites planetarios que se establecieron en Estocolmo para que no superarlos y poder alcanzar ese objetivo de no superar el grado y medio, 2 grados, que se han planteado para que no lleguemos a ese punto de no retorno en el que no podamos recuperar todos los recursos y tal y como concebimos hoy en día el planeta. Dentro de estos 9 límites planetarios tenéis ahí marcados los que más afectan al sector de la edificación y como veis los tienen marcados y los tienen englobados en los que están en zona segura, zona con riesgo y en los que están ya en una zona de riesgo extremo. Os lo quería presentar para que veáis que los que mayor riesgo tienen hoy en día es la biodiversidad, en la que nosotros también actuamos y podemos potenciar. Y por otra parte también la parte de los nutrientes, la alimentación, cómo vamos a alimentar a todas las personas que somos ahora mismo en nuestro planeta. También están en una zona de riesgo y bastante importante el cambio climático y el uso terrestre, cambio climático que hablamos muchísimo y del que tenemos mucho ya conocimiento. Y en zonas seguras se encuentran la capa de ozono, la acidificación de los océanos y el agua fresca. No quiere decir que se vayan acercando hacia esa zona de riesgo. Y también quería hacer resaltar que la capa de ozono se encuentra dentro de esa zona segura. Hace unos años tuvimos una crisis tremenda con el tema de la capa de ozono. Tomamos medidas y hemos conseguido recuperarlo y hemos conseguido entrar a la zona segura. Eso quiere decir que si tomamos medidas y actuamos, podemos revertir el daño que hay y podemos entrar en esa zona segura. Por otro lado, los retos que tenemos ahora mismo en nuestro sector. Os presento los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todos los conocemos. Estos son los 9 que se hizo un trabajo con el World GDC en el que los seleccionamos para indicar que son los que más afectan al sector de la construcción. Pero el que los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean tantos y con tantos aspectos nos hace ver la complejidad de la sostenibilidad, todos los aspectos que influyen en ella y que no los podemos centrar solamente en un punto, sino que tenemos que verlo de una forma global. Dentro de los que afectan al sector de la edificación, quizás los más importantes puedan ser el número 12, que en el que hablamos de la circularidad, el análisis de ciclo de vida de nuestros materiales y el utilizar los edificios como banco de materiales, no seguir extrayendo recursos de nuestro planeta. Y otro también muy importante es el 17. El 17 es compartir. El 17 es hacer lo que estamos haciendo ahora mismo, es informarnos y compartir y poder establecer alianzas para mejorar y para poder actuar. Por otro lado, también algunos datos dentro de lo que es el contexto europeo. El análisis de ciclo de vida de todo lo que es el sector de la construcción tiene estos datos. Estamos consumiendo en el sector de la edificación la mitad de los recursos que se extraen en Europa los consumimos nosotros. La mitad de la energía que se genera también la consume el sector de la construcción. Consumimos un tercio del agua potable y también generamos un tercio de todos los recursos. ¿Esto qué quiere decir? Que el sector es muy importante, tiene muchos retos que cumplir, tiene muchos ámbitos en los que actuar y también, por otro lado, nos puede indicar qué mal estamos haciendo los edificios o qué mal se comportan nuestros edificios, qué es lo que estamos haciendo. Bueno, el sector de la edificación es muy importante, pero porque nosotros vivimos dentro de los edificios. Estamos más del 90% del tiempo metidos en un edificio y cuando no estamos, casi siempre estamos de camino de uno a otro, lo que quiere decir que es un sector muy importante y por tanto también tiene todos estos impactos. A nivel ya europeo, todas las políticas que se están estableciendo, no solo europeas, sino también mundial, con el Acuerdo de París, con la descarbonización de la construcción en el 2050, los Objetivos de Desarrollo, como hemos visto, todas las políticas europeas, el Green Deal, en el que es muy importante toda la parte de la economía circular, la Renovation Wave, la taxonomía, todos estos decretos y políticas europeas que se están estableciendo para poder alcanzar todos los objetivos que nos hemos fijado.
dentro de todas estas políticas y todos los decretos que se están estableciendo, van saliendo un montón de conceptos, de aspectos. Por ejemplo, aquí os he traído un grupo de ellos en el que nos van bombardeando, y son aspectos que hay veces que conocemos, otros que no sabemos muy bien cómo tratarlos o cómo poder analizarlos o cómo empezar a tratar con ellos y a trabajar con ellos. Os he traído aquí unos cuantos, por ejemplo, el marco Levels es una metodología que estableció la Unión Europea para poder medir la sostenibilidad y establecer esa metodología para que todos los países midamos ciertos indicadores de la misma forma. Están agrupados, son 17 indicadores, agrupados en esos 6 macroobjetivos que veis ahí, y lo que establece son metodologías. No te dice si tu edificio es mejor o peor, o si está consumiendo más o menos, o consumiendo más agua, no. Lo que te dice simplemente, mídelo de esta manera. De esa forma, todos podremos medir al unísono, y todos, cuando hablemos de kilos de CO2, podremos hablarlos de la misma forma. Luego, la taxonomía. La taxonomía es el marco que ha establecido la Unión Europea para decir si la actividad económica es sostenible o no. Actividades económicas en todos los sectores, y dentro de ellos el sector de la edificación. Y para ello ha establecido también unos objetivos ambientales a cumplir, en los que establece que no hay que dar, que hay que establecer una contribución sustancial en uno de ellos y un no daño significativo en el resto de ellos. Ya empezamos a oír la palabra del no daño significativo. La taxonomía está muy relacionada con las finanzas. Lo que va a establecer es esa actividad económica que realiza una empresa es sostenible o no, y en función de ello le va a dar financiación o no. Por lo tanto, va a empezar a ser muy importante, y también en nuestro sector. Por otro lado, tenemos Next Generation, las subvenciones, PIREP, empieza todo esto a sonarnos. Nos están pidiendo que justifiquemos el no daño significativo de nuestros edificios. Nos están pidiendo a los técnicos, a los arquitectos, que firmemos un certificado como que nuestro edificio no causa ese no daño significativo. En distintos aspectos. Hay veces que sabemos cómo tratarlos, pero otros no tenemos ni idea de cómo poder empezar a analizarlos y ver qué es lo que tenemos que justificar o no. Empezamos a oír hablar, y llevamos ya oyendo hablar, de la ISO 20887, el desmontaje, la adaptabilidad. ¿Cómo justificamos eso en nuestros proyectos? Oímos la economía circular, la huella de carbono, análisis de ciclo de vida. Bien, pues para poder centrarnos, ver cómo analizar todos estos aspectos o de qué tratan, qué tenemos que ver, para eso lo que os proponemos son las certificaciones de sostenibilidad, para que nos ayuden a por lo menos saber qué aspectos son los que tenemos que tratar cuando estamos oyendo todos estos conceptos. Desde GDC os planteamos los dos sistemas que nosotros tenemos. Por una parte está Verde. Verde es la herramienta que nosotros creamos alrededor del 2010, y es de aplicación aquí en España. Y por otro lado tenemos DGNB Systems. DGNB es la herramienta que elaboró el GBC, el Green Building Council alemán. Hemos llegado a un acuerdo con él por el que nosotros gestionamos este sistema aquí en España. DGNB es de ámbito internacional. Dos pinceladas de cada una de ellas. Como os decía, Verde está basada en nuestra normativa. Todo lo que nosotros tengamos que cumplir en el sector de la sostenibilidad es nuestro punto cero. Todo lo que mejores a partir de ahí es lo que nosotros valoramos, pero también, aunque sea solamente de aplicación aquí en España, es una herramienta europea y global, porque tenemos incluida esa metodología de Levels que os comentaba antes, está ya incluida dentro de nuestros criterios. También establecemos cómo aportan nuestros criterios al cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. También qué indicadores de taxonomía tenemos incluidos dentro de ellos. Y también la metodología global. Valora el resultado de todo el edificio en su conjunto, y también lleva incluido el análisis de ciclo de vida. Resultados que da y que aporta, nos dice cómo estamos cumpliendo, qué impactos positivos estamos potenciando con nuestro edificio cuando implementamos estas medidas de sostenibilidad, y qué otros impactos negativos estamos reduciendo. Y por otro lado, qué indicadores podemos analizar en distintas etapas del ciclo de vida del edificio. Y también, como os decía, los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué objetivos estás potenciando al evaluar tu edificio y al tomar esas medidas? Y por otro lado, ¿qué indicadores de Levels y qué metodologías has utilizado al utilizar el sistema de certificación? DGNB, ¿en qué se basa? DGNB
se basa en el análisis de ciclo de vida es lo fundamental. Si tú evalúas un edificio con DGNB, tienes que hacer un análisis de ciclo de vida. DGNB no contempla la energía independiente de los materiales, los incluye. El análisis de ciclo de vida que tienes que hacer, tienes que incluirlo todo dentro de él. Por otra parte, tiene un enfoque holístico. Es la herramienta que valora los tres aspectos de la sostenibilidad, el económico, el social y el ambiental, de la misma manera, con el mismo porcentaje. Valen lo mismo dentro de su sistema. Y lo que hace énfasis es en el desempeño del edificio, en valorar el comportamiento final del edificio, no las medidas por separado, sino ese comportamiento global. Como os decía, lo del valorar y esa visión holística que tiene con los mismos valoración, las tres áreas importantes, ambientales, económicos, socioculturales, tienen el mismo peso, y luego tiene otras tres áreas transversales que valoran los aspectos de calidad técnica, de los procesos, tanto de proyecto como de obra, y la calidad del emplazamiento. Y finalmente, lleva incluidos también dentro lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, también nos indica, pero también valora la economía circular dentro de sus criterios, lo premia, también premia la innovación dentro de lo que es la evaluación de los distintos criterios. Y por último, os quería mostrar por qué en Green Building Council consideramos que las certificaciones de sostenibilidad aportan y nos ayudan. ¿En qué nos ayudan? Lo primero, a tomar decisiones y fijar objetivos de sostenibilidad siempre que lo utilicemos desde el principio, desde que empezamos a pensar nuestro edificio. Nos ayudan a medir, a cuantificar qué impactos genera nuestro edificio, porque nos dan unas metodologías con las cuales lo podemos realizar. Evaluar, porque nos permite comparar con otros edificios del mismo tipo y de superficies parecidas, comparar y establecer una serie de límites en los que decimos, vale, a partir de aquí estás haciendo más de la media. Y finalmente también certificar porque hay una entidad, un tercero, que avala lo que tú haces y dice, vale, tú dices que estás cumpliendo con esto y estás alcanzándolo, nosotros lo avalamos. Es un tercero que lo evalúa de forma independiente. Y finalmente mejorar. ¿Para qué? Para que una vez que hayamos hecho un análisis de nuestro edificio y hemos evaluado todas las medidas y vemos cómo estamos, nos permite saber en qué tenemos que hacer incidencia para el próximo edificio, cómo podemos mejorar, en qué aspectos podemos realizarlo, de tal forma que se convierta en algo continuo que pueda ayudarnos a ir mejorando cada vez que evaluamos y cada vez que analizamos un edificio. Y por mi parte, nada más. Y os dejo con Mara de Brian. Mara, cuando quieras. Mara. Voy. Ah, perdona. Aquí estoy. Voy a compartir pantalla. Muy bien. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí. Se ve. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, pues yo soy Mara Rodríguez Hermida, soy aparejadora. Como comentó Daniel, soy la directora técnica de Brian en España. Y bueno, nuestra idea hoy, o por lo que estamos aquí de parte de Brian, es convenceros para que os inscribáis a los talleres, ¿no? En los talleres os contaremos cómo funciona nuestra metodología, el certificado que nosotros proponemos, y mi motivación hoy aquí, a ver si lo consigo, es esa, es conseguir que os inscribáis a los talleres del 1 y del 8 de febrero. Parte de mi discurso, el hecho de ir de segunda tiene sus partes buenas y sus partes malas. Parte es de mi discurso, ya me lo ha pisado Yolanda, pero no es malo, es bueno, quiere decir que trabajamos por lo mismo, que nos mueve lo mismo, que es transformar este sector en el que trabajamos, transformar este sector, este hipersector, este sector de la construcción tan grande, tan amplio, en el que trabajamos y que tenemos que los certificados de sostenibilidad y de eficiencia como Passive House, nuestra motivación, nuestro leitmotiv es hacer palanca para que la sostenibilidad y la eficiencia energética calen y lleguen a todos los niveles aguas abajo, ¿no? Lo que nosotros os queremos proponer y decir es que os necesitamos a estos colectivos que trabajen, que se unan, que se formen, que se informen,
porque, bueno, como decía, os lo voy a argumentar en base a cinco razones, ¿no? ¿Por qué os necesitamos? ¿Por qué necesitamos que os forméis? ¿Por qué queremos que hagáis o participéis en estos talleres? La primera ya comentaba un poco Yolanda, ¿no? Trabajamos en un sector que es un, bueno, que tiene una capacidad de influencia brutal, es un sector protagonista en cuanto a los impactos ambientales que genera. Al mismo tiempo, digamos que tiene mucha capacidad de mejora, tenemos mucha capacidad de mejora, mucha margen de mejora, de actuación para poder minimizar y reducir esos impactos ambientales. También es verdad que nuestro producto, el producto que nosotros fabricamos, el edificio, si me permitís la expresión, al final es para nosotros, para las personas, por tanto, tiene que estar diseñado y pensarse y tener en cuenta a los usuarios potenciales que va a tener ese edificio. Al fin y al cabo, como comentaban antes, el 90% de nuestro tiempo lo pasamos en un espacio cerrado, ya sea en un edificio de oficinas, en una escuela, en un centro comercial. Tenemos que pensar en las personas, en la salud y el bienestar de las personas que utilizan ese espacio. Y por ello es tan importante que se lleve a cabo, entre todos consigamos hacer ese cambio de modelo, proponernos hacer las cosas de una manera diferente a como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Es verdad que es un sector muy grande, es un hipersector en el que trabajan agentes de muy diferente naturaleza, cada uno con sus diferentes motivaciones. Es un sector que tiene mucha inercia, pero es verdad que tenemos que cambiar porque, bueno, no nos queda otra, ¿no? O sí o sí, el segundo argumento para intentar convenceros es que el mundo avanza. La normativa ya nos está impulsando, obligando, ¿no? En la parte de abajo de la gráfica podéis ver todas aquellas normativas que ya están en nuestro cuerpo regulatorio en España, que tienen que ver más con la eficiencia energética, y en la zona superior están aquellas iniciativas que tienen, bueno, que hablan más de un contexto de sostenibilidad y que hasta ahora, digamos que eran voluntarias, ¿no? Era, bueno, más el promotor o el cliente o el actor X el que decidía incorporar criterios de sostenibilidad a sus proyectos, a sus activos. Pero ahora ya la balanza, por decirlo de alguna manera, se está inclinando y estamos pasando de modo voluntario a modo obligatorio, ¿no? O sea, vamos a tener que hacerlo o sí o sí. Y además porque también es verdad que nosotros llevamos aquí 12 años en España con esta metodología, con BRIAM, y la administración al principio más tímidamente, pero ahora es verdad que en los últimos años con muchísima más frecuencia está incorporando, está prescribiendo la sostenibilidad, tanto los certificados como la eficiencia energética, está prescribiendo en sus pliegos de licitación, es decir, que la administración también está empujando y tirando para hacer esta transformación tan necesaria. El tercer argumento sería un poco siguiendo el hilo de esto que os comentaba, ¿no? De que la sostenibilidad está dejando de ser voluntaria, nos vienen regulaciones de Europa que también nos ayudan a todos a encajar los objetivos de sostenibilidad. No voy a entrar mucho en ellos porque ya os lo comento, ya lo hablamos antes. El cuarto argumento, bajo nuestro punto de vista, es que, bueno, somos un colectivo muy importante, ¿no? Somos un colectivo que está presente, si hablamos de proceso constructivo, en todas las fases del ciclo de vida, desde compañeros redactando estudios de viabilidad, en equipos de proyecto, en ingenierías, en estudios, durante la fase de construcción, durante la fase de monitorización del proyecto. Es decir, tenemos una gran capacidad de influencia
Y además de tener una capacidad de influencia, tenemos una gran responsabilidad. O sea, tenemos que conseguir como colectivo ser facilitadores de este cambio, de que la sostenibilidad esté en el corazón del proyecto, del proceso del proyecto de forma transversal. Y es verdad que hay una fase que nosotros entendemos como crítica desde BRIAM, porque podemos, ya muchos proyectos, es verdad, nacen con una vocación o una estrategia de ser sostenibles, porque ya hay muchos promotores o muchos constructores o muchos equipos de diseño que ya están, bueno, incorporando medidas que les encajan en su forma de hacer, medidas de sostenibilidad para reducir impactos, pero es verdad que lo que observamos es que en la fase de construcción es una fase en la que, por desconocimiento muchas veces de los equipos que trabajan en esa fase, durante esa etapa del proceso, se pierde la esencia o se pierde, digamos, las bondades con las que el proyecto estaba redactado para, como objetivo final, tener un edificio, un desarrollo urbanístico más eficiente, más sostenible. Por tanto, también es muy importante que como colectivo, que estamos en esa parte del proceso, estemos al tanto de cómo funcionan estas metodologías, de cómo funcionan estos certificados, para que no se vaya perdiendo la sostenibilidad y, como decía, pues siga de forma transversal a lo largo de todo el proyecto hasta el final. Y el quinto argumento, el último, bueno, llevamos 12 años, 13, como os decía, en España. Hemos evaluado, bueno, más de 2.000 proyectos. Hemos incorporado la sostenibilidad a muchos proyectos y hemos certificado. Pero en los dos últimos años hemos visto que, digamos que el volumen de proyectos con los que estamos trabajando se ha multiplicado por dos, es decir, hay una necesidad, hay demanda, hay una necesidad de profesionales que, bueno, que estén formados y capacitados en sostenibilidad. ¿Y qué os ofrecemos nosotros, ¿no? Nosotros ofrecemos un sistema de evaluación y certificación de la sostenibilidad que nos permite medir lo que es realmente importante. Ya hay alguien que ha estudiado, que ha analizado, en nuestro caso, un centro tecnológico inglés con más de 30 años de experiencia, que ya ha decidido, que ya ha analizado a través de muchos proyectos qué es lo importante que tenemos que medir cuando hablamos de sostenibilidad, cuáles son los criterios que es importante tener en cuenta. Ya está hecho. Simplemente, el sistema está ahí y nosotros lo podemos utilizar. No tenemos que, como escritores, ponernos a inventar nada ni a pensar en qué puedo hacer en mi proyecto para mejorar la gestión del agua. Ya está, digamos que eso ya está desarrollado. Aquí hay 3 certificados, 4 que podéis utilizar, ¿no? En nuestro caso, además, bueno, pues es voluntario. Y si hablamos de los beneficios que os va a aportar, si os centramos en 5, bueno, pues utilizando esta metodología BRIAM vamos a conseguir mitigar el impacto de la construcción, fabricar, ¿no?, edificios sanos y saludables, porque como os comento, ya tenemos unas directrices de diseño, ya tenemos unos criterios definidos en unos manuales técnicos y además con un enfoque holístico, es decir, que tenemos en cuenta, además de la eficiencia energética de los proyectos, de los edificios, de los desarrollos, además hay otros muchos aspectos que es necesario valorar, que es necesario medir cuando hablamos de un edificio sostenible. Además, nuestra herramienta facilita esta transformación de la que hablamos, ¿no? O sea, ayuda a que se reduzcan estos impactos, pero realmente a lo que ayuda es que se incorporen metodologías en todas las fases del proceso para cambiar la forma de hacer. En nuestro caso, estamos alineados con la regulación europea, tanto con los ODS como con los criterios de taxonomía, utilizando nuestras herramientas que le llamamos de evaluación, ya se pueden,
conocer o redactar esos informes de taxonomía que están demandando las empresas. El cuarto argumento, bueno, es que nos va a permitir mejorar la comunicación entre todos los agentes intervinientes en el proceso. Estamos trabajando en un proceso muy atípico, por decirlo de alguna manera, porque el producto que nosotros fabricamos, mejor dicho, los agentes, los participantes en ese proceso, una vez que el edificio, el producto que fabricamos se finaliza, ese equipo de trabajo se disgrega, por tanto es más difícil que las mejoras, las innovaciones se mantengan, ¿no? Que la innovación en los proyectos no se pierda, lo que se ha innovado en un proyecto ya no se, lo normal es que esa buena práctica no se continúe que en los siguientes proyectos por una razón muy simple, es que los equipos de trabajo no siempre son los mismos y con utilizando BRIAM, bueno, conseguimos tener esta herramienta de comunicación colaborativa que permite mejorar esa colaboración en todas las fases del proceso y teniendo en cuenta siempre desde una fase lo más temprana posible. Y el quinto argumento, bueno, como os decía antes, ¿no? Que la sociedad lo demanda, hay demanda, hay necesidad. Necesitamos profesionales que tengan formación en sostenibilidad y eficiencia. Yo no, desde aquí no os estoy pidiendo que hagáis un curso de asesor BRIAM, ni que certifiquéis edificios con BRIAM, simplemente os estamos invitando, animando a que hagáis estos talleres que os van a dar una visión fantástica de todas las metodologías y que va a ser muy útil, entendemos, en vuestro trabajo diario. Y por mi parte, hasta aquí nada más. Y doy paso a Rosalía. Sí. Rosalía, cuando quieras. Vale. Vale, ya se ve, ¿no? Sí, se ve perfectamente. Presentación. Vale, yo soy Rosalía García y soy técnica de la plataforma Passive House y bueno, os voy a comentar un poco el trabajo que realiza la asociación y también voy a intentar que tengáis esas ganas, ¿no?, de asistir a los talleres y bueno, en primer lugar con esa frase, ¿no?, de vivir mejor con menos energía, pues bueno, nosotros es un lema que tenemos y creemos que, bueno, que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, en primer lugar, la plataforma Edificación Passive House es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a la divulgación del estándar, ¿no? Passive House. También se dedica a la divulgación de edificios de alto confort con una máxima eficiencia energética. La labor que realiza la asociación se realiza en tres ámbitos. En el ámbito social, contamos con muchísimos socios, 950 ya, técnicos que son profesionales del sector y nos ayudan también en esa labor divulgativa y bueno, labor divulgativa sobre todo para el usuario final, ¿no?, que es al final el que nos interesa que conozca el estándar y que pueda demandarlo. También en el ámbito profesional, como es el caso de estas jornadas, de estos webinars de hoy. Y en el ámbito institucional, por último, pues creemos que es la labor ejemplarizante que realiza la administración pública es fundamental, ¿no?, para un poco movilizar y fomentar estándares de alta eficiencia energética. Esta es la evolución de los últimos años desde que se fundó la asociación, como podéis ver, pues desde el 2008, perdón. Y bueno, ¿quiénes somos? Al final la asociación, pues detrás son personas, ¿no? Y estas en este caso son personas que realizan y dedican su tiempo de forma voluntaria para llevar a cabo las tareas de la Junta de Gobierno y también los delegados de cada comunidad autónoma de España. También contamos con patrocinadores que nos ayudan en esa labor de divulgación
Y bueno, pues podéis encontrar todos estos profesionales técnicos de los que os hablaba y también empresas especializadas en nuestra web, en el directorio. La actividad que desarrolla la asociación, como os comentaba, va desde el usuario final, realizando jornadas de puertas abiertas, jornadas divulgativas, pasando por bueno, jornadas más profesionales, más técnicas, y también conferencias técnicas, ferias de construcción y, por último, reuniones con las instituciones y también formación a la administración. En definitiva, con este taller queremos también daros a conocer y un poco aclararos toda esta terminología nueva que ha empezado a surgir en torno a las distintas certificaciones. Y bueno, en concreto yo os hablo de Passive House, que bueno, a veces, como es terminología nueva en inglés, pues es un poco confusa, ¿no? Entonces vamos a intentar también desgranarla un poco en estos talleres. Bueno, por meterme un poco en materia, que es el estándar, es un estándar de construcción de alta eficiencia energética que asegura un máximo confort a la vez que garantiza un mínimo consumo energético. Es un estándar que bueno, tiene a sus espaldas 30 años de experiencia con resultados monitorizados y contrastados. Los principios Passive House se pueden resumir realmente en dos. Nosotros siempre decimos que, bueno, que son cinco principios, pero principalmente son los que están relacionados con la envolvente, que son el aislamiento, la ausencia de puentes térmicos, hermeticidad y las ventanas de altas prestaciones. Y por otro lado está la ventilación con recuperador de calor. No nos debemos olvidar que debemos partir de un buen diseño bioclimático, ¿no? Y tampoco en nuestro clima no debemos olvidarnos de esa protección solar tan, tan importante para evitar, pues bueno, exceso de radiación. ¿Y qué es Passive House? Pues Passive House no es un sello medioambiental, sino que es un sello energético, ¿no? Es un estándar energético que realmente lo que te exige son una serie de prestaciones. Es un estándar prestacional, no es una marca comercial. Es una metodología de construcción, como lo es un estándar, ¿no? De una 1, una 2, pues esto es igual, ¿no? Es unas prestaciones que tienes que cumplir y para ello lleva asociada una certificación, que realmente es la única garantía que tienes para saber si el edificio es Passive House y por lo tanto pues, cumple con ese balance energético, ha superado una serie de ensayos y de pruebas para que sea considerado como Passive House. Para ello te va a exigir una serie de criterios, de requisitos en cuanto a demanda de calefacción y refrigeración, tanto si es de obra nueva como si es rehabilitación. Si es de obra nueva, no deberá superar los 15 kilovatios por metro cuadrado de año. Para consumo de energía primaria, tampoco deberá superar los 120 kilovatios hora por metro cuadrado de año. Y por último, está la hermeticidad al aire, que bueno, durante mucho tiempo ha sido la gran desconocida y en este caso, en este estándar, se ensaya mediante un ensayo de hermeticidad y no debe superar los 0,6 renovaciones la hora. Todos estos criterios, bueno, pues lo detallaremos con muchísimo más detalle en los talleres. Simplemente es una pincelada para que veáis que, bueno, se puede certificar tanto obra nueva como rehabilitación. Simplemente la rehabilitación pues tendrá unos criterios un poco más laxos, un poco más flexibles para que se pueda obtener el certificado. ¿Y cómo son las Passive House? Pues las Passive House, como veis, son muy diferentes, son de diferentes tipos de materiales, diferentes tipologías edificatorias. No, el estándar no exige una determinada solución constructiva, se puede construir en todo tipo de diseños y como veis, pues bueno, son distintos cada uno de ellos, ¿no? En rehabilitación, obra nueva. Y aquí os queríamos traer también una comparativa para que veáis un poco las ventajas que tiene el estándar en cuanto al ahorro energético y también el ahorro económico. Estos son unos datos en cuanto a kilovatios hora.
comparando una vivienda convencional por código técnico con una vivienda passive house. Como veis, los datos pues, son 4 veces superiores en el caso de vivienda de código técnico. Entonces, pues el ahorro energético es muy grande. Y no solo el ahorro energético, sino también, claro, en el ahorro medioambiental que supone esta emisión de CO2 que te evitas a la atmósfera, ¿no? Para que os hagáis una idea, poniendo una serie de datos sobre la mesa, actualmente los edificios certificados passive house que hay en España es como si se evitara producir las mismas emisiones que tiene el parque 10 parques del Retiro, ¿no? Toda la superficie arbolada de 10 parques del Retiro. Eso supone también un ahorro económico de 1,5 millones de euros al año y bueno, las consecuentes toneladas de CO2 que se evitan producir a la atmósfera. Por lo que veis, es un estándar que tiene muchísima repercusión. Si se pudiera emplear y reproducir a todas las viviendas que existen, no solo en Madrid, sino en España, pues tiene muchísimo poder de transformación, ¿no? Y bueno, pues como hemos comentado a lo largo de estas 3 ponencias, ¿no? Tenemos la solución, ¿no? Tenemos el conocimiento. Tenemos la industria, cada vez tenemos gente más formada. Aquí es donde, como comentaba Mara, necesitamos que os forméis, que os intereséis por estas certificaciones de sostenibilidad y de eficiencia energética. Y bueno, sabemos que es factible porque está demostrado, lo hemos demostrado en muchos proyectos, amortizable, rentable, confortable y saludable, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos esperando para seguir formándonos e intentar construir mejor, ¿no? Os invitamos y os esperamos en el próximo taller, ¿no? Del 1 y 8 de febrero en el Colegio de Aparejadores de Madrid. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias y os esperamos allí. Muy bien, muchísimas gracias. Yo, si me permitís, sí quería reforzar un poco el mensaje que habéis dado las tres, ¿no? Y especialmente en lo que tiene que ver con los talleres que hemos convocado de la mano de las instituciones que hoy estáis aquí representadas. Mirad, yo siempre digo que las cosas, normalmente el ser humano las hace por 3 potenciales razones. La primera suele ser por convencimiento, ¿no? Eso, por desgracia, suele pasar la menor de las veces, ¿no? Es decir, yo recuerdo cuando empezaban a implantar los sistemas de gestión de la calidad, ¿no? Por ir por una materia un poco parecida a la que estamos tratando aquí, pues pocas eran las empresas del sector de la construcción que lo hacían por realmente estar convencidos que implantar un sistema de gestión de la calidad era algo que les interesaba, ¿no? ¿Cuál es la siguiente etapa de la toma de decisión? Pues el contagio, ¿no? Llegó un momento en que como empezaban a proliferar algunas de las empresas que se certificaban en no sé qué sistema, pues el resto de la competencia parecía que se veía un poco forzado a hacerla. ¿Por qué? Porque mi competidor lo tiene, pues yo también lo tengo que tener, ¿no? Y bueno, pues empezaba también a armarse desde esa segunda opción de toma de decisión, pues un contexto un poco más de proliferación de las certificaciones, en este caso de la calidad. La tercera motivación que solía detonar consecuencia de que las 2 primeras empezaban a hacer ruido era ya por imposición, ¿no? Por yo hago algo ya porque me viene impuesto. Al final no me certificaban calidad porque estuviera convencido de que me merecía la pena, tampoco me certificaba porque mis competidores lo hicieran, porque yo podía seguir subsistiendo en mi mercado, pero cuando aparecía el papá administración o el papá Estado y imponía que si no tengo un determinado sistema de gestión, pues no podía, por ejemplo, licitar en determinados concursos, pues entonces ya me veía obligado, ¿no? Bueno, me da la sensación de que en estas cuestiones vamos un poco con cierto paralelismo, ¿no? Probablemente hace unos años pues pocos eran los convencidos de que merecía la pena hacer algo de sostenibilidad en el contexto de la construcción. Bueno, al final, los de la construcción siempre hemos sido, digo yo, desde el punto de vista de lo medioambiental, los malos de la película, ¿no? Los que vamos por ahí destrozando bosques, ecosistemas para hacer edificios infames, ¿no? Bueno, pocos eran hace unos años. Probablemente
fruto de que algunos pioneros empezaran a hacerlo, pues a lo mejor ha habido algo de contagio. Yo creo que estamos en un momento que se corresponde con las tres situaciones, ¿no? Porque ya empieza a existir también esa imposición, ¿no? Los estados, en el contexto del mundo occidental y de manera global, si me apuráis, en todo el mundo, pues nos hemos dado cuenta de que esto se acaba. Es decir, que si seguimos a estos ritmos, los consumos de hidrocarburos, las emisiones de CO2 y todo lo insostenible que tenían determinadas actividades, pues culminan con un echar el cierre del mundo que hemos vivido, y eso evidentemente no interesa a nadie, ¿no? Y por lo tanto sí que estamos en ese momento en el cual yo creo que las tres circunstancias coexisten de manera intensa. Los convencidos de hacer las cosas de manera sostenible, los que se contagian porque parece que si yo no lo hago esto pues me quedo fuera, pero yo creo que a más la vuelta de tuerca que necesitábamos era la de la imposición de las administraciones, y esa de manera indirecta va a llegar, aunque sea afectando a nuestro bolsillo, ¿no? Las viviendas, los edificios que no sean sostenibles, pues estarán más gravados, y evidentemente eso hará que cuando me toca en el bolsillo, pues de alguna manera el convencimiento llega, ¿no? ¿Qué pasa en este contexto? Y con esto termino, pues como pasaba también con otras materias, ¿no? Hoy en día existe una carestía de profesionales, técnicos, especialistas en construcción, de manera general. Es decir, nosotros desde Aparejadores Madrid, Bolsa de Trabajo, que es uno de los servicios que damos a nuestros colegiados, no hay manera de dar salida a todas las oportunidades que nos llegan desde las empresas solicitando la búsqueda de técnicos. Yo creo que hay ahora mismo una demanda de empleo desde el sector elevada, y eso provoca que al haber pleno empleo, pues parece que uno se desocupa un poco de formarse. Lo que sí que parece claro es que en el contexto actual, cuanto más competencias tengamos, cuanto más conocimiento tengamos de materias que ya son transversales y comunes y que nos pueden llegar a sacar del mercado profesional, pues cuanto más preparados estemos, mejor. Y como apuntaban los ponentes, no se trata ahora de que de repente todos seamos hiperexpertos, en este caso en estas materias, pero sí nos debe sonar la música. Nos debe sonar la música porque es la música que va a sonar en nuestro ejercicio profesional de aquí en adelante, ¿no? Entonces, no puede ser que yo me identifique como un magnífico profesional de la planificación de obra si no tengo en mi ADN profesional la materia sostenibilidad, porque eso me puede dejar fuera de mercado, por mucha demanda que haya, ¿no? Entonces, no hay que desenfocarse en el objetivo permanente de entrenamiento, de competencias y conocimiento que debemos tener todos por el hecho de que ahora hay un pleno empleo, porque siempre debemos estar en ese gimnasio del conocimiento entrenando cosas que me van a pedir. Yo, si quiero integrarme en proyectos internacionales, tengo que tener por lo menos el diccionario del vocabulario de la sostenibilidad. Y eso es lo que os proponíamos, ¿no? Os proponíamos primero conocer en la tarde de hoy los tres principales sellos o estándares o referencias que a buen seguro a todos y a todas os suenan, pero que sí que creíamos interesante el que os diéramos pie a acciones complementarias a la de hoy. Para que os hagáis una idea, hoy había 450, incluso subiendo algunos más, inscritos a estos talleres. Esto significa que esta temática interesa. Ahora bien, requiere de un entrenamiento sistemático. Voy a compartir en pantalla y ya doy pie a las preguntas que están empezando a formularse. Pero voy a compartir un momento, me vais a permitir, con más detalle, dónde podéis encontrar la inscripción a estos talleres. Fijaros, supongo que estáis viendo ahora mi pantalla. En un principio esta es la página web de Aparejadores Madrid, y dentro de la agenda, ¿vale?, tenéis los talleres, ¿de acuerdo?, que están aquí, ¿veis? Taller Introducción a las Certificaciones Passive House, Verde y Brian. Si clicáis aquí, os lleva a la descripción, y aquí tenéis tanto el programa, que os lo mostraré, como el lugar de inscripción. Sí que es importante señalar dos cuestiones. Una, el taller se celebra en dos sesiones, el día 1 y el día 8 de febrero, de 9:30 a 8:00 p.m, con los oportunos descansos, evidentemente, y son talleres que son presenciales, no van a ser en videoconferencia ni en streaming, porque entendemos que estas temáticas se quieren impartir por parte de los ponentes desde la proximidad, porque la proximidad siempre hace que el mensaje cale más y que tengáis también más posibilidades también de preguntar y de alguna manera de intercambiar opiniones, ya no solamente con los docentes, sino con el resto de compañeros que intervienen. Bueno, al ser sesiones presenciales sí que estamos limitados en número de plazas. Y para además que se preserve ese interés de la cercanía, tenemos un máximo de 30 plazas.
para los talleres. Evidentemente, quien se inscriba a los talleres se inscribe a las dos fechas, porque son dos sesiones que son complementarias. Si de repente hubiera más demanda, pues evidentemente planificaremos nuevas fechas. Por lo tanto, no dejéis de trasladaros vuestro interés en inscribiros, porque si se sobrepasaran esas plazas que se asignarían por riguroso orden de inscripción, pues planificaríamos con los ponentes sesiones adicionales. Fijaros, hablábamos de entrenamiento, hablábamos de puesta en valor de las instituciones para la sociedad y los técnicos que integráis las mismas. Creemos que las sesiones son de extraordinariamente valor y el mero hecho de que tanto en vuestra condición de colegiados como asociados a algunas de las plataformas podáis estar 16 horas compartiendo con profesionales de primera línea experiencias y adquiriendo conocimiento en esta temática, pues tiene un precio simbólico de 50 euros que básicamente va destinado a sufragar el almuerzo y el desayuno que os daremos a los inscritos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que merece la pena que lo consideréis muy, muy mucho. La manera de inscribiros, como os he dicho, en la página web, dais inscripción, rellenáis el formulario y ese llega a formación y completaremos vuestra matrícula. Y por último, para tampoco quitar tiempo a la resolución de las cuestiones, pues aquí tenéis un poco el programa, ¿no? El programa lo que persigue es que cada una de estas certificaciones pues tenga sus momentos expositivos de cuáles son sus bases, cuáles son sus conceptos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, pues que las conozcáis con el detalle suficiente como para que os une la música, como os decía antes, o, en su caso, para que incluso os motive tanto a la matemática que decidáis profundizar con acciones formativas de mayor calado y que vuestro desempeño profesional se dirija por ahí. Así que, bueno, ese era un poco lo que no podía dejar de trasladaros. A todos vosotros, a todos los inscritos, os vamos a hacer llegar esta grabación, así como esta información del programa en un mail que os entrará mañana y que, bueno, pues que reforzará este mensaje. Sí que es verdad que también a efectos organizativos, los talleres son el día 1 el primero de ellos y el día 8 el segundo, pero a efectos organizativos y para consolidar que realmente es viable, pues no dejéis la inscripción para el último momento. Tenemos la fecha límite del 25 de enero para tomar la decisión porque haya un número suficiente de alumnos. Necesitamos tener 20-25 para que el curso, la jornada sea viable. Pues no os lo penséis demasiado y si estáis convencidos de que os interesa la temática, pues cumplimentar vuestra inscripción cuanto antes. Insisto, mañana en un mail os reforzaremos estas instrucciones para que procedáis. Y bueno, como había alguna cuestión en el chat, pues vamos a formularlas. Gonzalo comentaba que tenía algunas preguntas para Mara. Gonzalo, te pediría por favor que las formules a través del chat, si eres tan amable, porque yo no las he visto, tienes que escribirlas, ¿vale? Gonzalo Sánchez Barber. Sí, perdona, Felipe, me ha llegado a mí en privado la pregunta de Gonzalo. Si quieres, dale. Vale, perdón, pues entonces si quieres formularla, vale. Sin problema. Preguntaba qué ventajas reporta ser asociado BRIAM con respecto a alguien que no lo es, si hay mercado BRIAM en España más allá de las grandes ciudades y que cuántos talleres o cursos hace BRIAM a lo largo del año y en qué fechas. Bueno, los cursos, las convocatorias de formación están en la web de BRIAM. Creo que tenemos el primer trimestre de este año el calendario y lo vamos publicando cada trimestre. El curso asociado es un curso de 8 horas. Yo le llamo facilitador. Es esa persona, ese agente que está en la constructora, que está en el equipo de diseño, que está en cualquiera de los participantes del proceso y que al final es el que conoce cómo funciona BRIAM, conoce la nomenclatura, conoce un poco todo esto que os comentaba antes, ¿no? De todos los riesgos que se asumen, lo importante que es que no se vaya perdiendo, digamos, ese ADN en el proyecto de sostenibilidad. Ese perfil facilitador que es una garantía del éxito del proyecto. Si hay mercado, bueno, creo que lo ha dicho mi compañero del colegio, realmente llevamos un par de años que este sector no para, en nuestro caso, y me imagino que en los demás certificados pasará lo mismo, ¿no? Tenemos muchísima demanda de proyectos y por tanto
esa demanda en proyectos que se registran y que quieren ser certificados, el efecto multiplicador de agentes a los que toca un solo proyecto BRIAM es elevadísimo, porque digamos que va a tocar al equipo de diseño, a la ingeniería, al proyecto, a la constructora, de la parte del promotor. Es decir, que tiene que haber en todas las partes, profesionales, como os decía antes, con conocimiento de sostenibilidad, y sobre todo, que también lo comentaba antes Rosalía, ¿no?, que conozcan la nomenclatura, que conozcan cuál es el proceso de cada uno de los certificados, cuáles son los riesgos que se asumen en cada fase, etcétera, etcétera. Entonces, ¿que hay mercado? Sí, hay mercado. Y luego, en relación con lo de que en qué ciudades, bueno, ahí puedes ver en nuestra web también. Nosotros tenemos toda la información en la web de proyectos que están certificados, de en qué ciudad están certificados, proyectos en proceso. Es decir, que en nuestra web ya te puedes hacer una idea de por dónde se está certificando. Obviamente, las grandes ciudades más. Pero bueno, poco a poco estamos llegando a todo el territorio. Muy bien, yo creo que en respuesta a la de mercado y mercado, como he dicho antes, directa o indirectamente. Si te quieres emplear directamente como, no sé, certificador o especialista, lo tienes, pero si es indirectamente porque trabajas como planificador de obra, pero en el contexto de un proyecto que está en el proceso de la certificación o de la evaluación de sostenibilidad, pues evidentemente te va a tocar también, ¿no? O sea, que yo creo que el mercado lo hay, como he dicho, tener conocimiento y competencia en esto, en un nivel mínimo, ya no es que vaya a ser o cuestión opcional, es que va a ser necesario para no quedarte fuera de mercado, porque va a ser una exigencia transversal y te va a tocar independientemente de a lo que te dediques, ¿no? En el organigrama de una obra. Uh-huh. Bueno, también ha puesto aquí en el chat Daniel el enlace al lugar donde está la descripción de estos talleres y lo que os he mostrado antes en pantalla. La verdad es que no hay muchas más cuestiones. Yo creo que todo ha quedado suficientemente claro. Y probablemente eso haya motivado, aparte del conocimiento previo que tengan de la materia los asistentes, el que no tengamos mucha cuestión. A mí no me queda más, salvo que queráis hacer algún cierre en particular, cualquiera de los intervinientes, que reiterar el agradecimiento por haber comparecido, por el interés tan masivo que ha despertado esta jornada. Las inscripciones han sido de récord. Ya os digo que hemos superado las 450 y todas ellas son personas que se han interesado en la temática. Y bueno, pues eso, esperar o quedar a la espera de podernos ver en persona en el colegio los días que hagamos estas jornadas, que lo único que persiguen es eso, lo ha dicho, creo que ha sido Yolanda al principio, cumplir con ese fin social o compromiso con la sociedad que tenemos las instituciones, que es divulgar aquello que es importante, y estamos convencidos de que esto lo es. Y por lo tanto, pues esperamos poder tener viabilidad en la jornada y que podamos conocernos todos y profundizar en la temática. Me parece que ha aparecido aquí en el chat alguna cuestión más. Dice que es mucho más sostenible que vayan los talleres, que sean online, que vayamos a Madrid. Te doy toda la razón, Paco Pastor. No te voy a negar la mayor. Oye, Daniel, es cuestión también de que lo valoremos, ¿eh? Pero aquí nos andan toda la línea de flotación. Paco Pastor se merece una beca, ¿eh? Así que, sí, pero totalmente. No, lo que podría Paco es también visitar los canales de YouTube de cada una de las asociaciones que estamos aquí, de las entidades que estamos aquí, porque tenemos un montón de formación ahí grabada y colgada que se puede acceder sin desplazarse. Y efectivamente es más sostenible hacerlo online, pero es más efectivo en presencial. Es una lección que hemos aprendido estos dos últimos años. Sí, yo si me dejas, Daniel, añadiría eso, ¿no? Que ya, hemos hecho muchísimas formaciones online. Nosotros realmente prácticamente todas nuestras formaciones ya son online y bueno. Pues también el impulso, el golpe en la cabeza nos lo dio la pandemia, que lo tuvimos que hacer obligatoriamente, y la verdad es que esta era una oportunidad de volver a Madrid,
de dar un curso presencial que también se hace networking, sobre todo entre los asistentes, ¿no? Y por eso nos apetecía a todos darle este primer curso, que digamos que es con el que abrimos este convenio, que hasta ahora no lo pudimos poner en marcha, pues que sea presencial. También puedes venir en coche eléctrico, ¿eh? Eso es, o puedes venir en transporte público, hay muchas maneras de reducir ese impacto. Sí, animaros a que vengáis, a que nos conozcamos y bueno, que en persona también el hacer preguntas y el interactuar entre nosotros también es muy, muy enriquecedor. Sí, también se puede hacer mixto, como dice Paco. El problema que tiene lo mixto es que ya os digo que nosotros también en el colegio, en el ámbito de formación, pues nos vimos obligados, como apuntaba Mara, cuando llegó la pandemia, a ir a la telepresencialidad, ¿no? Y cuando hemos hecho soluciones mixtas, pues al final la balanza siempre se desequilibra a un lado o a otro. Si hay muchos en presencial y menos en streaming, parece que te olvidas del streaming. Y si es a la inversa, pues lo mismo, ¿no? El que está en el aula allí sentado solo ve que hay otros 40 que están por ahí fuera y no sé. Pero, insisto, no desdeñéis las acciones por las condiciones. Si esto hubiese pasado antes de la pandemia, probablemente no hubiésemos contemplado la alternativa y lo hubiésemos visto como normal desplazarnos un curso. Como apunta Yolanda, tratemos de hacerlo de la forma más sostenible. Y aún así estoy convencido que la vocación de los consejos generales de las dos profesiones y de las plataformas es, ¿por qué no? Si hay éxito y demanda, por replicar estos talleres en distintas localizaciones que hagan que las cuestiones sean más sostenibles, ¿no? Los desplazamientos, etcétera. Sí, Paco completaba en el chat, yo estoy en Alicante, me he enterado de vuestro curso por el Colegio de Andalucía, me interesa que forméis a redactar pliegos para las administraciones para licitar obras. Bueno, pues ya sabéis, pliegos para las administraciones, ¿eh? Muy bien, pues un poco más, la verdad, insisto, daros las gracias y, como decía antes, esperar podernos ver en persona, a los que consideréis el poder asistir a los talleres. Nada más, muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.